Iniciamos con preguntas de media nuevamente, Gerardo Bustillo. Feliz día, profesor Trollio. Un abrazo a la distancia. Profe, realmente, ¿cómo se está viviendo la previa de este partido, sabiendo de que está en casa, que lo más probable del estadio esté repleto de aficionados y la ventaja, aunque sea por el gol de visita, porque van 2-2 en el marcador global? ¿Cómo lo está viendo Olimpia y Pedro Trollio? ¿Cómo están sus jugadores? Bueno, con ansiedad, con responsabilidad, porque es un partido difícil. Ayer quedó demostrado lo que le pasó a Herediano, que había ganado de visitante y perdió y fue a penales. Lo que le pasó a Comunicaciones, que le tocó quedar afuera. Entonces, estamos con ansiedad, con muchas ganas de que llegue ese momento, pero también con responsabilidad y con respeto, sabiendo que es un partido difícil, muy duro, que tenemos una ventaja, pero que esas ventajas hay que confirmarlas en la cancha y la intención es hacer todo bien desde que empiece el partido. Sí, Mengíbar, Núñez, Montes, García, Sánchez, Mejía, Álvarez, Edwin Rodríguez, Pinto, Benguché y Moya. Te confirmé los 11, ya está. No uno, ya te confirmé los 11. Bueno, las únicas bajas confirmadas son la de Arboleda y la de Maciel. De Maciel ya viene, le quedan todavía 2 semanas y Arboleda también. Después están todos a disposición. Y en cuanto a la gente, a la afición, yo solo le pido que vengan a alentarnos, como hacen siempre, que no entremos en problemas que después nos puedan perjudicar a futuro, que no volvamos a vivir situaciones de jugar con CACAF sin gente. Así que vengan a hinchar. Las declaraciones después fueron distintas. Yo escuché ahí que Jerez desmintió todo lo que había dicho y de hecho el problema no fue para nada con los jugadores ni con el cuerpo técnico de Municipal. Eso fue un partido de fútbol donde hay fricción, donde hay discusiones, donde hay encuentros que pasan en cualquier partido de fútbol. El problema nuestro de ese día fue las situaciones de arbitraje que me parece que fueron muy vistas. Tanto el penal como el gol en offside, como la expulsión de Jerry, que la primera amarilla no nos parecía justo y la segunda expulsión me parece apresurada. Pero el problema no fue con la gente de Municipal, al contrario. Si de hecho hoy le abrimos las puertas de nuestro predio para que entrenen, como ellos nos abrieron la puerta de entrenamiento allá en Municipal. Así que simplemente les pido que nos vengan a dar una mano y que nos alienten, que los necesitamos mucho. Mira, nosotros trabajamos generalmente en todo eso, pero el fútbol, vos calculás que toda esa presión que hay y todo ese entusiasmo que tiene la gente y todo ese entusiasmo que tienen ustedes, lo asimila un ser humano que es un jugador de fútbol y que simplemente es un jugador de fútbol, que no es ejemplo de nada, es simplemente un jugador de fútbol con experiencia, pero que también siente, sufre, vibra con todo eso. Yo te hago siempre el mismo ejemplo. Yo voy a jugar con amigos míos del colegio, de la escuela, donde somos casi hermanos y terminamos a veces peleados y nos vamos sin hablarnos y jugamos entre amigos. El fútbol transmite esas locuras que generalmente es muy difícil de explicar. Y si bien nosotros entendemos que hay cosas que no hay que cometer, a veces la adrenalina y la locura te llevan a cometerlas, más allá de que no hay que hacerlo. Porque vos. Pasa acá en Honduras, pasa en el mundo. Nosotros es claro que hemos dicho que hay que tratar de que no pase. Esperamos que no pase y que nosotros podamos jugar el partido que hay que jugar sin equivocarnos más allá de cómo vaya el encuentro. Eso es claro, está muy hablado, más allá que a veces yo también lo pienso así y a veces cometo equivocaciones. Pero trataremos de que no vuelva a pasar porque es muy importante esta llave para nosotros para poder llegar a un cuartos de final y seguir con este sueño que tenemos.